getting older. Decía que estamos a menos 8 grados. No hay humedad y que está rodeada de 30 toneladas de hielo, hielo cristal. Llevamos 2 años y medio aquí y han pasado más de 40.000 personas por el Iceman. Tenemos mucho turista nacional también, gente de Madrid que quiere celebrar fiestas, empresas. El público es muy variado. Date cuenta que no es un bar de copas, es un sitio, es un museo, es una experiencia. Es un bar de hielo que solo hay unos 50 por todo el mundo. Este es un bar de hielo que está 24 horas. Uy, perdón, 24 horas. Está 365 días al año. O sea, que es permanente. Entonces es uno de los pocos que hay en el mundo. Pues tenemos aguas de todo el mundo, que lo tenemos en la exposición que tenemos fuera. Tenemos agua de Argentina, tenemos aguas de... del norte del planeta hasta el sur del planeta. La botella más cara, pues mira, Splin. Es una botella, es de Nueva York y es cara, aparte de por la forma de extraer el agua, porque la botella está hecha con cristales del Swarovski, con el nombre, con el logotipo de la cerámica. Yo soy el que esculpe las figuras, el que va remodelando el bar según se va degradando. El bar no se derrite, porque estamos a unos 8 grados, pero sí se va consumiendo el hielo, se va sublimando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues intentando tapar los agujeros, sustituimos hielo antiguo por hielo nuevo, se esculpen las esculturas, como por ejemplo en este caso podéis ver un lorito de hielo, totalmente hecho a mano.